La solución a los miles de reclamos por la anunciada reubicación de más de 17.000 familias de la amplia zona del Jarillón del río Cauca es que se efectúen estudios por áreas y se definan soluciones para cada una de ellas, plantearon activistas cívicos, quienes regresaron al Concejo de Cali a esperar respuestas del gobierno de la ciudad. Los acompañamos en esta nueva convocatoria. Muchos insisten en que las soluciones pasan por la dotación de viviendas dignas. La salida en general es que a cada comunidad se le haga un estudio y se determine si algunas partes se pueden quedar y otras, las que tengan que salir, que salgan de manera digna de aquellas partes, porque no es justo que comunidades que tienen su vida allí y han echado raíces las tengan que traer a viviendas de 38 metros cuadrados. Eso no es justo para ninguno de los habitantes del Jarillón. Joiner Gómez, vocero de una de las comunidades con asentamientos más antiguos en la zona del Jarillón, pues sus fundadores llegaron hace más de 30 años, reclama también por la salida del transporte tradicional de Samanes del Cauca. Desde que nos sacaron todo el transporte que eran los colectivos, nosotros estamos sufriendo todas las inclemencias de lo que se está viendo con el masivo. Destrucción de calles, las viviendas también. Anoche teníamos precisamente una reunión donde muchas viviendas han colapsado también o se están viendo afectadas por el peso que tienen los buses padrones del masivo. En el problema del transporte coincide Amarildo Corrales, quien añade la depredación de zonas verdes con destino a planes de grandes empresarios de la construcción como otro de los graves problemas que afectan a los pobladores de Agua Blanca, entre ellos los del sector Valle Grande. Para reclamar atención real, anuncian movilizaciones. Sí, ya estamos a puertas de realizar una movilización en todo lo que es la parte del sector del Oriente con compañía de la Mesa del Oriente y compañeros de la ladera de Cali, porque pues yo creo que es de la única manera que el señor alcalde se dignará de pronto a atendernos y a escuchar nuestras peticiones. El gobierno de Cali se hizo presente, entre otros, con el director del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien dijo que el daño en la zona podría sobrepasar los 7.2 billones de pesos y afectaría toda Cali. Ante una pregunta de Pacífico Noticias sobre soluciones como las que reclaman las comunidades, esta fue la respuesta de Rodrigo Zamorano. Eso es fácil, señor. Usted sabe que se hace en los procesos administrativos. Ya llevamos más del 20% del proyecto y va a aplicarse todos los protocolos para que le garanticemos la vida a estas personas. Es que no es un proyecto de mera liberalidad, ni que uno quiera o que no quiera, o que yo tenga percepciones o tenga partidarios de que quieran o no. Es para garantizar el bien supremo de la vida que está en riesgo. Las comunidades siguen a la espera de planes que las consulten antes de ser puestos en marcha. Pero el gobierno de Cali insiste en obrar en sentido contrario. El programa de reubicación está destinado a 7.852 hogares, de los cuales ya han sido trasladados 1.852. Pero la inconformidad no decrece.